¿Cómo obtener 10 veces más de resultados a la hora de enviar tu currículum para un puesto relacionado con BIM? Cuando hayas terminado de ver este vídeo, tendrás una idea clara de qué tienes que hacer para elaborar un currículum vitae ganador. ¿Empezamos? Por cierto, soy Santa María, arquitecta y consultora BIM, y en los últimos años he seleccionado a más de 30 profesionales BIM para trabajar en diferentes empresas de arquitectura, ingeniería y consultoría BIM, incluida la mía propia. También he ayudado a decenas de compañeros a entrar a esa empresa en la que querían entrar. He decidido hacer este vídeo porque, queridos amigos, arquitectos, ingenieros y delineantes, muchos de vosotros me escribís pidiéndome ayuda en este tema concreto. Y ahora las peticiones se han multiplicado por el año en el que estamos. Voy a ir paso a paso describiendo el proceso que yo misma utilizo para hacer un currículum. Antes de empezar, una advertencia. Este proceso lleva 3 veces más de trabajo que el sistema tradicional para hacer un CV. Y dirás, ¿y entonces para qué me lo cuentas? Por los resultados. Utilizando este sistema he obtenido 10 veces más de resultados que utilizando el sistema tradicional. Si prefieres hacer un currículum vitae tradicional y en un solo día enviarlo a cientos de empresas y recibir grillos como respuesta, te invito a que salgas ahora mismo de este vídeo. Esto me lleva al punto 1. Enviar cientos de currículums en un solo día te puede hacer sentir súper realizado, pero no sirve para nada más que para eso, para que tú te sientas bien contigo mismo. ¿Por qué? 1. Hago mi currículum. 2. Hago mi portfolio. 3. Busco ofertas de trabajo en portales de empleo. 4. Lo envío todo lo posible lo que he hecho. 5. Alguien me llamará y conseguiré trabajo. ¿Por qué este sistema no sirve? Te lo explico. Primero, si haces tu currículum sin pensar para qué empresa o al menos tipo de empresa lo estás enviando, estás perdiendo una ventaja competitiva brutal frente a otros competidores que sí que lo están pensando. 2. Buscar ofertas de empleo y aplicar a las mismas puede parecer una buena idea. Lo que pasa es que probablemente estés compitiendo con decenas o incluso cientos de participantes para la misma oferta. 3. Enviar un email a todo el mundo, a todas las empresas, es muy, muy genérico. Y la empresa que lo recibe lo ve y dice, pues lo sé. Más sobre este tema en este vídeo de cómo buscan trabajo como arquitecto. Y 4. Esperar a que alguien te llame después de que la oferta lleva publicada un mes. Entre las miles de personas que ya se habrán apuntado al proceso de selección, es como esperar a que te toque la lotería. ¿Ves la absurdez de este proceso en el panorama actual? Si lo estás viendo, suscríbete ya a este canal. Te lo dejo aquí puesto para que lo releas y que lo pienses. Ojo, el sistema tradicional sí te servirá si buscas empleo en países con alta demanda de ciertos profesionales. Es decir, hay países que tienen un déficit claro de arquitectos, ingenieros o técnicos, y en ese caso pues vas a encontrar fácilmente empleo aunque no envíes ni tu currículum ni le pidas trabajo a un amigo. Estoy entendiendo en este vídeo que estás en una situación en la cual necesitas diferenciarte porque hay mucha demanda de empleo. ¡Perfecto! Si ya te has dado cuenta que para este tipo de situaciones el sistema tradicional tiene poco sentido, déjame que te cuente cómo sí que vas a hacerlo. Vamos a darle la vuelta a los pasos. Vamos a ir uno a uno. Paso 0. Hacer tu currículum vitae con todo lo que tengas, con todo lo que puedas aportar. Tu perfil, el software que manejas, los idiomas, tu paso profesional o tus últimos empleos, tus datos personales, absolutamente todo. Todo lo que te pueda ocurrir. Lo pones en tu currículum vitae 0. Es un currículum vitae neutro, genérico. El que enviarías si no hubieras visto este vídeo. Paso 1. Estudiar las empresas que te gustan o el perfil de aquellas empresas en las que te encantaría estar. Muchos me escribís diciéndome, no quiero estar en esta empresa que te trabajo temporal, no quiero que me hagan esto que ya me han hecho, no quiero que me hagan lo otro. Piensa en lo que sí que quieres, piensa en la empresa en la que te encantaría estar. Investiga estas empresas al fondo y hazte un catálogo con un máximo de 10 de ellas. Estos son los puntos a los que tienes que prestar atención. El nosotros. ¿Qué tipo de persona piden? ¿Encaja contigo? La imagen de marca que tiene en su web. ¿Son juveniles? ¿Son serios? ¿Son activos? ¿Qué colores utilizan? ¿Qué tipografía? Luego lo vamos a ver más a fondo. ¿Hay algún contacto que yo pueda ver que es quien lleva el tema de recursos humanos, que capta personal? ¿Y en LinkedIn? ¿Hay algún tipo de perfil que yo sepa que va a recoger esa valoración personal, que va a poder ver mi currículum? Esto es importante. Paso 2. Si estas empresas tienen abierto un proceso de selección, les podemos escribir directamente y pasaríamos al paso 3. Si no tienen abierto un proceso de selección, lo que hacemos es enviar un mensaje muy corto y pensado, diciéndoles, tengo muchísimas ganas de trabajar en su empresa, los motivos por los cuales tienes ganas de trabajar en su empresa, como te la has estudiado, sabes por qué motivos quieres trabajar ahí, se los dices
y les preguntas a la persona responsable, ¿verían razonable que envíe un currículum? Si no te contestan, entonces no vas a pasar a los siguientes pasos. Si sí te contestan, o tienen abierto un proceso de selección, o tú conoces a alguien que le puede pasar el currículum a una persona que lo pueda recibir y ver si entras en la empresa o no, entonces sigues con los siguientes pasos. ¿Por qué dar este paso? ¿Por qué este paso 2? ¿Por qué preguntarle a alguien si ve razonable o no que envíen su currículum? En caso de que nos digan que sí, la persona que ha recibido el email se va a acordar, ya tiene una relación previa contigo y es mucho más fácil que le preste tu atención al currículum que si se lo envía un absoluto y completo desconocido. Si no nos contestan, no tiene sentido dar los siguientes pasos, que ya vas a ver cuáles son, para una empresa que está claro que en ese momento no está abierta ni siquiera a la opción de contratar personal. ¿Sigues por donde voy? Puede que nos contesten tarde. En este caso, seguiremos con los demás pasos. Paso 3. Ya nos han dicho que sí, hemos visto que tienen abierto un proceso de selección, así que vamos a por él. Vamos a ver qué parte de nuestro currículum le puede encajar más a este tipo de empresa. Por ejemplo, si es una empresa de ingeniería y nosotros hemos modelado proyectos e instalaciones y de arquitectura, haremos énfasis en las instalaciones o en lo que creamos que encaja mejor con esta empresa de ingeniería. Si es un estudio de arquitectura sostenible, vamos a hacer énfasis en la parte de arquitectura. Y si hemos hecho un proyecto ecológico o algo similar, mejor que mejor, se lo indicamos. Te digo los puntos que tendría que tener este currículum y cómo deberías adaptarlo. Por cierto, te he dejado todos los currículums que se muestran en este vídeo en la zona para suscriptores de Especialista 3D. Así que puedes cogerlos como base para trabajar o para aplicar al puesto que tú quieras. Te lo dejo abajo en el enlace para acceder a la zona de suscriptores. Apartado número 1. Datos personales. Tu nombre y apellidos, tus estudios y cargo con el que te identificas. Y aquí me paro. Por ejemplo, tú puedes poner arquitecto y modelador BIM. Ahora, si eres modelador BIM, entiendo que has modelado por lo menos un proyecto. Si pones ingeniero y BIM manager, entiendo que has sido BIM manager al menos de un proyecto. Si pones ingeniero, entiendo que tienes los estudios de ingeniería terminados. Si no has terminado y si no has modelado, puedes poner estudiando ingeniería y realizando un máster de BIM Management. También sería real. Lo importante es que tu currículum sea real. Tu teléfono o contacto, un email profesional, y digo profesional para que no pongas pepito69@gmail como email, que a veces los he visto, y tu web con tu portfolio. Eso sería en cuanto al apartado de datos personales. Segundo apartado, recorrido profesional. Aquí lo importante no es solo lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. ¿En qué hacemos énfasis? Normalmente lo ponemos siempre en orden cronológico inverso, es decir, lo último que hemos hecho va primero y vamos hacia los años anteriores. Si sabes que la empresa que estás aplicando le interesa que manejes un software concreto, haz énfasis en el proyecto en el que hayas utilizado ese software e indica cómo lo utilizaste. O si sabes que la empresa de ingeniería se especializa en estructuras, pues pon en qué proyecto de estructuras has trabajado y cómo trabajaste en él o qué hiciste, cuál era tu cargo y en qué nivel estabas relacionado con las estructuras. Y si la empresa es ecológica, como la que os he puesto en el ejemplo, pon en qué proyecto de desarrollo sostenible has trabajado. Es decir, lo importante es que tu experiencia esté relacionada con aquella empresa a la que aplicas. No es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. En el apartado programas informático y manejo de los mismos, si vas a un puesto de BIM o de BIM Management, por mucho que digamos que BIM es una metodología, el software cuenta y mucho. No hagas una lista meramente de los softwares que manejas, sino que indica tu grado de experiencia con ellos y si en la parte de recorrido puedes indicar con qué programas has trabajado, mejor. Idiomas. El apartado de idiomas suele ser fundamental hoy día, a no ser que estés aplicando a una empresa local. ¿Cómo puedes ver si estás aplicando a una empresa local o no? Es muy sencillo, con que simplemente la empresa tenga una página web en inglés o que puedas cambiar de idioma, ya sabes que tienen interés en que tú domines inglés. Lo mismo si te aparece un mapa gigante con todos los países en los que está la empresa, evidentemente que tus idiomas estén ahí va a ser importante. Otros datos de interés. En este apartado es donde tienes la oportunidad de hablar de tu personalidad, tus soft skills, etc. Mira el nosotros de la empresa antes de rellenar esto, porque como tú has hecho ese currículum vitae de cero, tendrás un montón de apartados de personalidad. Pon aquellos que coincidan con los valores que tiene la empresa. Si has llegado hasta aquí, quiero que me dejes un o una oficinista de emoji en los comentarios, porque sé que eres de la gente sabia que llega hasta el final de los vídeos y sabes que te damos un plus al final de estos. Aquello que te va a diferenciar muchísimo y a simple vista del resto de candidaturas en la búsqueda de trabajo. El paso 5, como solamente se lo estamos mandando a aquellas empresas que nos han dicho que sí, vamos a adaptar nuestro currículum completamente a esta empresa. Además de en el contenido, en su forma, en su aspecto físico. Por ejemplo,
Imagínate que quiero entrar en Designable o en Precor, que son dos empresas que he puesto como ejemplo. Vamos a asegurarnos de que los colores son los mismos. Y fíjate como en el ejemplo de Designable he cogido ese azul y ese rosa que utilizan ellos. Y en el caso de Precor lo he dejado todo en gris. He puesto en el fondo una estructura porque sé que ellos trabajan con estructuras. Y he buscado la tipografía de las empresas en sus páginas web. ¿Cómo se puede hacer esto de encontrar la tipografía exacta de las empresas? Pues dándole a inspeccionar la página web, te va a salir el tipo de tipografía que ellos mismos utilizan. Mismos colores, misma tipografía, y en el apartado Soft Skills, mis soft skills coinciden con los valores de la empresa. Además, si sé que buscan un software determinado, lo subrayo, lo señalo. ¿Para qué? Para que lo vean lo primerito. Este es el que voy a poner primero en mi lista. ¿Entienden hasta qué punto ese currículum está hecho para que para la persona que lo recibe sea evidente que tú eres la persona indicada para unirte a esa empresa? Ese currículum y portfolio bien meditado se lo enviamos a la persona que ya nos ha respondido y nos ha dicho que sí. A la hora de responderle, le recordamos, tal y como me comentaste que podía hacer, te envío el currículum para aplicar a tu empresa. Asegúrate de que sea un email respuesta, porque eso va a hacer que la persona recuerde fácilmente quién eres y que te ha dicho que sí. Ya sabes cómo hacer un currículum vitae BIM ganador. Si además te interesa que haga un vídeo sobre cómo hacer un portfolio BIM o te ha parecido que podría aportarte, déjamelo en los comentarios que te voy a leer. Y otra cosa importante que te quiero comentar. La semana que viene voy a hacer el primer sorteo entre aquellos que estáis participando en el reto de 30 días de especialista 3D. Vamos a sortear dos plazas de un año para jefes del BIM Premium. Así que si te interesan, te invito a que participes. Tienes más detalles sobre cómo participar en este vídeo de aquí. Jefes del BIM Premium es nuestra formación sobre Revit avanzado y BIM Management, que además contiene 25 horas de nuestros directos, que no están publicados en ningún sitio. Ahora mismo lo tenemos abierto a un precio especial y en marzo subirá. Así que te dejo por aquí el enlace por si te quieres apuntar antes de esta subida. Y si te ha gustado este vídeo, creo que este otro te puede interesar. Muchas gracias y nos vemos pronto.